queremos convocar también a toda la población, porque el día jueves está llegando a Depcoca. Los compañeros de los yungas, que donde están viniendo niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, y le pedimos la solidaridad del pueblo paseño para recibirlos el día de mañana, tal vez con víveres, porque están bastante agotados. Y pedimos también a los médicos que vengan acá, porque muy posiblemente lleguen enfermos, cansados, y yo creo que se necesita la atención médica para eso. En ese entendido es que la Federación de Juntas Vecinales el día jueves va a dar su recibimiento, dotando de víveres para los compañeros yungueños. Y queremos aprovechar este momento también de la misma manera, pedir que la zona Villa del Carmen no es un campo de enfrentamiento ni un campo de guerra. En ese entendido le pedimos a los hermanos yungueños, donde ellos tienen que hacer los bloqueos necesarios, tiene que ser aquí en el Ministerio Rural de Tierras, donde son los responsables, que no están aplicando la ley general, que es la 906. En ese entendido, la Federación de Juntas Vecinales da su pleno respaldo y solidario a estos hermanos yungueños.